Bueno, buenas tardes, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507 a través de todas las redes sociales y también de la revista radial informativa Maca Hablar de Radio Mía Cadena Nacional. Estamos una vez más aquí en este espacio en redes sociales y también por radio, llevándole toda, pero toda la información que se genera en torno a esta situación que vive el país en cuanto a la crisis sanitaria. Estamos hoy con el licenciado Luis Carlos Díaz. Él es el gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario, que de seguro tiene interesantes informaciones para los productores del país y todo el pueblo panameño en torno al trabajo que realiza el ISA. Licenciado Díaz, en primera instancia el agradecimiento por atender este llamado y entramos rápidamente en materia. En este tema de cuarentena, ¿cuál ha sido el trabajo que ha hecho el Instituto de Seguro Agropecuario precisamente para mantener ese apoyo al productor panameño y que los productos sigan llegando a la casa de todos los panameños en el país? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa, en tus redes y de llegar y accesar a más personas. Sí, mira, el Instituto de Seguro Agropecuario, los seguros ISA, esta es una institución muy noble y juega un papel fundamental en lo que es la producción de alimentos en el país. En esta época de COVID, de pandemia, no ha sido la excepción. Nosotros lo que hemos hecho, hemos reducido el personal físico en oficina y hemos mantenido los controles, o por así decirlo, los call centers, las personas de turno, pero siempre anuente 24/7 a los siniestros que puedan pasar con, por ejemplo, con animales, con equinos, con pecuario, con el del sector pecuario. Lo que son ganado, vacas, todo ese tipo de cosas hemos estado anuentes, hemos estado atendiendo eso. También hemos estado en esta época de pandemia, se han reducido lo que son los financiamientos de crédito con los bancos, con los cuales nosotros aseguramos esa inversión, por ejemplo con el BBA, se mantienen, y el banco que necesite un aseguramiento por parte nuestra simplemente se coordina con la regional o la provincia respectiva y se le da el servicio, se coordina el día, la hora y se practica, se va con uno, dos, tres, los técnicos que se requieran, y se ha seguido prestando el servicio igual en los siniestros, ¿no? Incluso en época de COVID, con las debidas prevenciones, la gente utilizando sus mascarillas, sus guantes y todo eso, ¿no? Para evitar el contagio. Pero somos parte de un sector que es muy importante, como lo es el agro, el bloque del agro. Es uno de los tres pilares en los cuales se va a basar el levantamiento de la economía de este país, y que ya lo ha anunciado y levantado el señor presidente. Así que nosotros no hemos parado, en verdad, nos hemos mantenido anuentes, hombro a hombro con los productores, apoyándolos en ese servicio y también haciendo ciertos pagos de reclamos antes presentados. Licenciado, precisamente en el tema del productor, en cuanto a este tema de pandemia, ¿Qué cantidad de productores precisamente están trabajando para tratar de llevarle el tema del producto panameño para que llegue y esto no se pare? Ha sido, como usted lo acaba de manifestar, uno de los puntos primordiales de la actual administración. Sin embargo, sabemos que por las medidas también de la misma situación sanitaria, muchos han tenido que rezagarse, otros se han mantenido. ¿Tiene algún balance de la cantidad de productores que están a nivel nacional generando el producto para los panameños en esta época? Bueno, número específico, no te mentiría si te lo digo, no tendría el número específico. Lo que sí que pudiéramos clasificar el tipo de productores en dos categorías. Uno, por ejemplo, los que estaban en plena cosecha, productores en este caso de ya cosechando su producto, caso de piña, cebolla, productos como esos que son perecederos, tema de yuca, ñame. El gobierno, el Estado ha comprado su producción a través de Lima para esa producción ser utilizada llevándole a los sectores más vulnerables con el programa de Panamá Solidario. Recordemos que en estos momentos de pandemia se creó el programa Panamá Solidario, que es en el cual en el centro de acopio Atlapa, también en Chiriquita, en Divisa, que son tres a nivel nacional, se da la confección de bolsas de comida con arroz, productos nacionales, como también se da yuca, se da plátano, todo eso es cebolla. Todo eso ha sido producto de compras a los productores nacionales para ayudarlos a honrarles, a comprar de su producción, que no la pierdan, y asimismo ser aprovechada con los productores nacionales.
La otra categoría pudiéramos decir que es la zafra de los que está empezando ahorita mismo, del principal rubro, que es el arroz. Hace como 15, 20 días los productores comenzaron ya a la preparación de tierras, a buscar las semillas, fertilizantes para comenzar esa zafra de arroz. Y nosotros hemos estado allí desde un inicio, hemos estado en el bloque agropecuario junto con el ministro de Desarrollo Agropecuario, hemos estado con el BDA, hemos estado con el IDIAP, de frente con ellos en lo que han sido los lanzamientos, por así decirlo, darle un espaldarazo en esta nueva zafra. Nosotros estamos asegurando esa producción, dando todo el apoyo. Incluso de parte del MIDA había una directriz de que, por ejemplo, solo se iba a utilizar semilla certificada, y solo semilla certificada íbamos a utilizar. Ahora, como en esta época de pandemia, se han quedado corto el tema de lo que es la semilla certificada. Entonces se va a permitir que una vez se agote la semilla certificada, las personas que quieran entrar a la producción puedan utilizar otra semilla seleccionada que denominan allí, ¿no? Pero entonces hemos hecho esas visitas a nivel nacional, en lo que es el inicio de la zafra. Estuvimos en Pacora, que es el área de Panamá Este, que es un área muy productiva que produce Panamá Este, que es lo que cubre el área desde Felipillo hasta Darién. Está produciendo alrededor de 24.000 hectáreas de arroz. Igualmente hemos estado en Coclé, que también tiene una buena producción de arroz. Y en Tonosí también, que tienen alrededor de 10.000 hectáreas, básicamente de producción de arroz. Bueno, interesante, licenciado Luis Carlos Díaz, que destacar pues que las diferentes dependencias que tienen que ver con el agro dentro de la actual administración del gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo se ha mantenido pues siempre en actividad dentro de este tema de pandemia para darle ese apoyo que necesita el productor panameño para que definitivamente el producto se mantenga dentro de las casas. Licenciado, en este tema, en cuanto al tema de la pandemia, ¿habría algo más que desea agregar el trabajo que ha realizado el Instituto de Seguro Agropecuario? Bueno, dentro del tema de la pandemia, yo creo que es importante resaltar, de más está decir, el interés que tiene el presidente Cortizo sobre este sector. Fue promesa suya de campaña, promesa cumplida. A 2-3 meses de gobierno se dio un desembolso de 39 millones de dólares en deudas que muchos productores daban por perdidas, que se le dieron, se honraron los pagos. Y la instrucción y el querer del presidente es ponerse al día con todas esas deudas que injustamente mantenían los productores por mucho tiempo, ponerse al día con esas deudas, reforzarlos, un plan especial para con ellos, financiamientos al día. Principalmente los temas de acá de los productores son los temas de recibir los desembolsos y los pagos o los reembolsos, los reclamos al día, que eso muchas veces no se da. Y bueno, esta pandemia, yo pienso que yo soy del criterio de que las cosas malas o lo malo nunca es malo del todo. Hay su parte buena. ¿Cuál es la parte buena de esta pandemia? Que por ejemplo ha sido una reiteración o rectificación de que el sector agropecuario debe ser prioritario para nuestro país. Porque en esta época de pandemia, que es mundial, todos los países han resguardado sus productos para ellos mismos. Eso nos reitera la importancia en este señor, en este sector agropecuario, porque debemos abastecer y producir nuestros propios alimentos. No sabemos si no hemos salido de esta pandemia, con el favor de Dios, esperemos que pronto salgamos, pero de repente esta no sea la última pandemia, no se sabe qué pase más adelante. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en producir los alimentos, al menos los básicos, para nuestra gente, para nuestro país, y ser más eficientes con los productores, ¿no? Ese es el norte de acá del bloque del sector agropecuario, de la parte nuestra, y siento que es importante resaltar esa relevancia que tiene el sector agropecuario, que ha sido remarcada en esta época de pandemia. Así que pienso que es importante resaltar eso, ¿no?